Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial una vez más. Mi nombre es Lucas y hoy voy a estar haciendo una pequeña corrección del último directo que hice el día domingo 6 de diciembre, que habla sobre formas de pensar que son peligrosas para la humanidad, y hablo sobre las declaraciones de ex militares españoles, los jugadores de los Pumas, el capitán y dos integrantes más que son jugadores de la selección de rugby de Argentina, y un podcast que hizo Jordi Wild. Bueno, en este directo, cuando estaba hablando de las dos desastres mediáticos, ¿no?, que se expresen así desde ex militares de la cúpula española y bueno, integrantes de una selección de rugby argentina, con bueno, uno diciendo que iba a fusilar a 26 millones de personas y que hay que hacer una dictadura, y los otros haciendo comentarios clasistas, xenófobos y racistas. Bueno, sobre estos dos episodios había viendo cómo reaccionaban los medios de comunicación y cómo se daban las cosas. Se me ocurrió, ¿no?, dar una opinión, que lo di como una opinión, no como una verdad, y como una suspicacia mía de que a veces las cosas parecen pasar por algo y no todo es coincidencia, y dije las palabras primero que no podíamos estar dormidos, y ahí me autocorregí en este directo, y también dije, ¿no?, que no deberíamos ser ingenuos. Y por ahí me expresé mal, también lo de ingenuos, porque no hay que decir eso para querer afirmar un punto o dar una opinión. Si alguien no lo ve así, no es ingenuo. Por ahí lo más correcto debería ser, no debemos ser tan confiados, y que no todo es casualidad. Hay cosas que pasan hechos que pasan que se hicieron a cabo por humanos y que el resto de la gente no se va a dar cuenta si fueron premeditados o si se dio por coincidencia y al azar. Entonces, sí quiero decir que ahí me equivoqué. No hay que usar términos como adjetivos, calificativos negativos o usar falacias para dar una opinión, y no está bien decir ni lo de dormidos ni lo de ser ingenuos, ¿no? Pero también quiero dar un punto sobre que sí pasan cosas que no sabemos, por lo menos en el pasado pasan cosas que no sabemos. Pasaron cosas que no sabía la población en ese momento, ahora puede seguir pasando y no vamos a tener ni idea. Y con este ejemplo, por ahí voy a graficar de por qué la población no tiene que confiar ciegamente, por qué la población tiene que sí o sí siempre estar sentada en las mesas de las negociaciones políticas, militares, económicas, no sé si científicas, pero si van a ser científicas, que se van a traer cambios que se implementen a todos. Deberíamos estar por lo menos al tanto de las cosas, y no que a la población se le oculte, como ha pasado en el pasado, las cosas. Y con este ejemplo lo voy a mostrar. Cuando Kodak descubrió por accidente el primer ensayo nuclear de la historia, los científicos de Kodak jamás se hubieran imaginado que un montón de películas estropeadas les llevaría a descubrir por accidente los hechos de Trinity, el primer ensayo nuclear de la historia de la humanidad, que solo lo sabían los físicos y los militares y nadie más, ni los gobernadores ni nada. Y ahora voy a pasar un video del canal Verisatium en español, que grafica esto. Denme un segundito que quiero poner estas rejillitas ahí, y bueno, vamos a escucharlo y ahí van a resumir lo que pasó. Hay un lugar en el desierto de Nuevo México que está abierto al público solo 2 días al año, y pude visitarlo yo solo con un pequeño equipo de filmación. Este es el sitio de prueba de bombas Trinity, donde el 16 de julio de 1945, exactamente a las 5 horas 29 minutos y 45 segundos de la mañana, se detonó la primera bomba nuclear. La prueba se llamó Trinity. Aquí había una torre erguida de unos 30 metros de altura. La lista de personas que fueron testigos de la prueba está llena de físicos importantes del siglo XX. Fermi, Feynman, Oppenheimer, Van Neumann. Pero la prueba fue en secreto. La opinión pública no debía enterarse. Pero ¿cómo escondes una enorme explosión nuclear?
El periódico Albuquerque Tribune publicó que lo que había sucedido fue una gran pero accidental explosión convencional. No solo ocultaron el secreto del público en general, ni siquiera el gobernador de Nuevo México estaba enterado de que Trinity era una prueba nuclear hasta después del bombardeo a Hiroshima. Incluso entonces los detalles de la detonación eran escasos. Pero Kodak, la compañía fotográfica con base al otro extremo del país en el estado de Nueva York, descubrió qué estaba sucediendo. Todo comenzó con unas películas de radiografías defectuosas. Al revelar películas sin utilizar, Kodak descubrió decenas e incluso cientos de pequeños puntos negros. La película había estado expuesta a radiación, aunque jamás había sido extraída de su envoltorio. Esto no era un problema nuevo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el radio había sido utilizado para crear tableros, instrumentos y relojes que brillaran en la oscuridad. El radio brilla porque es radiactivo, expulsando partículas alfa. Un poco de este radio acabó en el papel y el cartón en estas fábricas, y como los suministros eran escasos, las sobras de los productos de papel eran reciclados y reutilizados. Así, pequeñas cantidades de radio terminaron en las provisiones generales de papel. Y al utilizar este papel para empaquetar las películas de Kodak, la radiación hizo que se expongan antes de ser utilizadas. El problema fue tan grande que Kodak alteró su cadena de proveedores, seleccionando con cuidado solo algunas plantas papeleras donde pudiesen controlar estrictamente el material crudo. Una de las plantas estaba en Vincennes, Indiana, al lado del río Wabash. Fabricaba cartón que se insertaba entre las diferentes películas. Durante meses, este cartón funcionaba perfectamente, hasta que una tanda fabricada el 6 de agosto de 1945 comenzó a generar que estos puntos aparecieran en las películas. Julian Webb, un científico de Kodak, fue el encargado para solucionarlo. Así que perforó el cartón detrás de donde la película había sido expuesta y midió las partículas alfa que expedía el material. Pero el nivel no era notablemente mayor que el resto. Y eso descartó el radio y los demás isótopos que ocurren naturalmente, el uranio, el torio y el actinio, que emiten alfa. Pero cuando midió la radiación beta, sí encontró actividad significante. Esto coincidía con lo que veía en las películas. La radiación penetraba varias capas, algo que las partículas beta pueden hacer, pero no las alfa. Y durante unos meses midió la vida media de la sustancia radiactiva, hallando que era de tan solo 30 días. Esta vida media, combinada con la energía de las partículas beta, llevó a Webb a concluir que el contaminante radiactivo era probablemente cerio-141, un isótopo que solo podría haber venido de una explosión de fisión nuclear. Este contaminante también aparecía en el papel de otra de las plantas de Kodak, que estaba a cientos de kilómetros de distancia en Tama, Iowa. Entonces, ¿cómo terminó en ese cartón el cerio-141? Cuando la primera bomba nuclear explotó en el desierto de Nuevo México, el núcleo de plutonio atravesó una reacción de fisión en cadena. Los núcleos de plutonio se dividieron en dos, liberando energía y más neutrones que continuaron la reacción en cadena. Pero la fisión es un proceso complicado. No siempre divide el núcleo en los mismos productos. Se producen cientos de diferentes núcleos y son todos virtualmente radiactivos. Luego son elevados hacia la atmósfera en el hongo nuclear y se dispersan por las corrientes de aire en la dirección en la que sopla el viento. En este caso, viajaron más de 1,000 kilómetros y terminaron sobre Iowa e Indiana. Aquí la lluvia capturó algunas de estas partículas radiactivas, causando que precipiten desde el cielo. De ahí el término lluvia radiactiva. Este material radiactivo acabó luego en los ríos, como los que corren al lado de las dos plantas de papel de Kodak, que utilizan el agua para fabricar su papel. Así fue como el cerio-141 contaminó las películas de radiografías y expuso el secreto nuclear de los Estados Unidos. La detección de esto por Kodak llegó hasta los oídos de los científicos de Los Álamos, que estaban intrigados y querían saber más. Un asesor le escribió a Webb para averiguar cuánta radiactividad por milla cuadrada había detectado, el tamaño de las partículas que habían caído y la vida media de la actividad. Aunque Webb completó sus experimentos para finales de 1945, recién los publicó en el Physical Review en 1949, y eso porque estoy seguro de que reconoció cuán sensibles eran sus hallazgos. Después de todo, él mismo había trabajado en el proyecto Manhattan en Berkeley y Oak Ridge utilizando técnicas electromagnéticas para separar isótopos de uranio. Fue muy claro para Kodak que necesitaban tomar medidas para proteger sus películas, así que instalaron evaluadores de aire para monitorear la precipitación en las tomas de aire de sus edificios. La lluvia radiactiva es un asunto de vital importancia. Las bombas que están siendo probadas hasta cierto punto contaminan la atmósfera. El gobierno estadounidense sabía que tenía que considerar con cuidado dónde probar bombas nucleares. Lo que necesitamos es un sitio más cercano a nuestros laboratorios estatales y apoyo aéreo disponible, en algún lugar de los Estados Unidos. ¿Pero dónde? Después de Trinity, el jefe de seguridad radiológica del proyecto Manhattan, Stafford Warren, recomendó que las pruebas se realicen a al menos unos 240 kilómetros de poblaciones civiles. En 1948, un meteorólogo de la Fuerza Aérea, el coronel Holtzman, le dijo al comité de elección de sitios que en la costa este sería lo mejor porque de otra manera, los vientos predominantes del oeste dispersarían la precipitación a lo ancho del país. El sitio que eligieron fue Nevada, casi lo más al oeste que puedes ir y a solo 160 kilómetros de Las Vegas. La razón detrás fue que este sitio era más cercano al laboratorio de armas, por lo que aceleraría el desarrollo. Luego de la primera prueba de la bomba allí en 1951, Kodak detectó lluvia radiactiva en su sede de Rochester, Nueva York. Después de una tormenta de nieve, los contadores Geiger hallaron 25 veces la cantidad normal. Así que Kodak amenazó con demandar al gobierno estadounidense por la cantidad de daño considerable a nuestros productos resultado de las pruebas en Nevada o de cualquier otra prueba de energía atómica. Pero al final, ambos llegaron a un acuerdo. La Comisión de Energía Atómica le daría a Kodak y a toda la industria fotográfica advertencias acerca de próximas pruebas y de dónde la lluvia radiactiva acabaría de acuerdo a los modelos meteorológicos. A cambio, la compañía acordó mantener el silencio sobre la lluvia radiactiva. Y desde 1951 a 1963, los Estados Unidos realizaron más de 100 pruebas nucleares sobre la superficie de Nevada. La mezcla resultante de núcleos radiactivos se trasladó a lo ancho del país. Cuando estos átomos cayeron en tierra ganadera, fueron comidos por el ganado o recogidos con cosechas y se convirtieron en parte del suministro alimenticio. El yodo radiactivo 131 comido por las vacas pasa a los humanos a través de su leche, y esto es particularmente problemático porque el yodo es concentrado por el cuerpo en la glándula tiroides, y son los niños con tiroides pequeñas y en desarrollo los que beben más leche. Está estimado que las pruebas nucleares causaron decenas de miles de casos de cáncer de tiroides.
La Comisión de Energía Atómica no estaba demasiado preocupada por el yodo-131 porque tiene una vida media radiactiva de solo 8 días. Se disipa rápidamente. Estaban más preocupados por el estroncio-90, que tiene una vida media de casi 30 años. Por una combinación única de propiedades, el estroncio-90 probablemente representa el mayor peligro. El estroncio se comporta bioquímicamente como el calcio, así que al ingerirlo se aloja en nuestros dientes y huesos. Y al emitir radiación beta-ionizante puede causar cáncer de huesos, cáncer en los tejidos cercanos o leucemia. En lo que hoy se conoce como el estudio de dientes de leche, científicos en St. Louis recolectaron 320.000 dientes entre 1950 y 1970. Los niños nacidos en el 63 tenían 50 veces más estroncio en sus dientes de leche que los nacidos en el 50. La evidencia existente en el presente indica que la lluvia radiactiva ha causado un pequeño aumento en la radiación de fondo, y por ende, un mínimo aumento en mutaciones. Tanto el yodo-131 como el estroncio-90 y otros isótopos radiactivos en la lluvia casi seguro aumentaron los índices de cáncer y de otras enfermedades en los estadounidenses. Esto puede verse en estudios que demuestran la correlación entre los índices de enfermedades y la ingesta de isótopos radiactivos. El gráfico muestra un pico en el 64 luego de que el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares se firmara en el 63. Prohibía pruebas nucleares en la atmósfera, debajo del agua y en el espacio exterior, habilitando solo las pruebas bajo tierra. El objetivo del tratado era lidiar con la creciente preocupación pública por el aumento de las pruebas nucleares y la lluvia radiactiva. Cuando el Senado estadounidense tuvo una audiencia sobre el tema casi 50 años después, en 1997, el acuerdo con Kodak fue muy criticado, especialmente por el senador Tom Harkin, que dijo: "El gobierno estadounidense advirtió a la industria fotográfica y proveyó mapas y pronósticos de potenciales contaminaciones. ¿Dónde estaban los mapas para los granjeros? ¿Y las advertencias para los padres de los niños en estas áreas? El gobierno protegió rollos de película, pero no las vidas de los niños. Hay algo mal con esta imagen". Yo creo que el problema principal fue que en los 40 y los 50 no se sabía lo suficiente acerca de los efectos biológicos de la lluvia radiactiva. Cada tanto, un gen cambia o muta, y una característica del organismo se altera. No conocemos el proceso exacto por el cual las mutaciones ocurren. El cáncer tardó años e incluso décadas en aparecer, y los modelos de precipitación predijeron una dispersión de los contaminantes más uniforme y por eso menos concentrada. Cuando estudiantes de Albany, Nueva York, detectaron niveles de fondo 1000 veces mayor luego de una tormenta, la Comisión de Energía Atómica lo llamó un ejemplo muy interesante de un área pequeña con una lluvia radiactiva muy intensa. Preocupados por alarmar a la gente de las comunidades cercanas innecesariamente, la decisión de la Comisión de Energía Atómica fue limitar lo más posible la información que se compartía. Su conclusión, aparentemente, fue que la gente es menos sensible a la radiación que los rollos de película. Los estudios sobre la lluvia radiactiva continúan inconclusos. Lo que sí es seguro es que 1945 marcó la entrada a una nueva era. No había lluvia radiactiva antes y hubo mucha después. Y los científicos demostraron que puedes usar esto para detectar falsificaciones de vinos. Cualquier vino hecho en los últimos 75 años emitirá rayos gamma distintivos de cesio-137, mientras que ninguno previo lo hará. Además, el nivel de radiactividad puede utilizarse para estimar la cosecha, al menos entre 1952 y 1980. Una técnica similar puede usarse para detectar falsificación de arte, ya que la pintura antigua no contiene cesio radiactivo ni estroncio. Incluso puedes usar estroncio-90 para determinar la edad de un esqueleto, o sea, hace cuánto tiempo murió esa persona, siempre que sea dentro de los últimos 75 años. Esta técnica ha sido empleada en docenas de casos forenses donde previamente no había ningún método confiable para estimar el año de muerte si había sido en los últimos 50 años. Este método funciona porque mientras estamos vivos ingerimos estroncio-90, algo que se detiene cuando morimos. Hoy en día todos tenemos estroncio-90 en nuestros huesos, aunque sea en niveles bajos. Pasaron casi 2 vidas medias desde el pico de contaminación radiactiva, así que 3/4 de ellas se han desintegrado y el resto se ha dispersado alrededor de nuestro ambiente. Así que actualmente no es tanto una preocupación de salud. De todas formas, está allí, dentro de cada uno de nosotros. Una señal que no puede cubrirse ni modificarse. Somos de esta era moderna. En tus huesos, literalmente, están los fragmentos atómicos de bombas atómicas que explotaron hace décadas. Y bueno, por eso mismo es que yo decía con malas palabras, por ahí o malos términos, porque no hay que disminuir a nadie de tratarlo de dormido o ingenuo, por pensar que las cosas que pasan en el mundo a veces no están planeadas de antemano. Después, por negligencia o desconocimiento, tendrán las consecuencias que tengan que tener. Lamentablemente, en este caso se hablaba de las lluvias radiactivas y lo que pasaría en humanos. No me voy a meter en todas las pruebas que se hicieron alrededor del mundo, en cuántas personas se pudieron haber enfermado de cáncer y muerto indirectamente a lo largo de las décadas por estas pruebas nucleares, pero acá está en evidencia que los periódicos que informaron que era una explosión convencional o un periódico, y las empresas son capaces de no informarle al público las cosas. Ponen la excusa del pánico, pero nadie querrá tener lluvia radiactiva. Yo creo que nadie elegiría que en su zona haya lluvia radiactiva si pudiera, y si haría lo posible por pararla. Pero bueno, por eso mismo me refería al tema de que a veces las cosas parecieran estar como organizadas y hay gente que se podría lucrar de este caos y de la polarización que se está dando entre la ultraderecha, la izquierda, la gente que quiere gobiernos dictatoriales. Y bueno, que eso nos pone a nosotros en una situación donde podemos ver en el futuro guerras civiles,
gobiernos dictatoriales y golpes de estados, entre otras cosas. Por eso, si bien mi forma de expresarme por ahí no fue correcta o no es correcta, porque no, a mí no me gusta decir el término de dormidos, y bueno, haber dicho que no hay que ser ingenuos, no lo quise decir con ánimo de ofender a nadie, pero siempre se puede mejorar el diálogo y las palabras y elegir las mejores a la hora de expresarse y querer dar una simple opinión. Yo acá mismo lo dije, que este canal yo lo utilizo para ejemplificar que lo que digo son opiniones y puedo estar equivocados y que nada de lo que digo es la verdad. Solo utilizo el canal porque este es un canal abierto que vos podés moderarlo y subir el contenido que vos creas necesario por la paz. Así que bueno, quería hacer esta aclaración del último directo que hice, pedir perdón por esta forma de expresarme, de que sé que hay que mejorar y no hay que decir ese tipo de adjetivos para querer dar una opinión y exponer un punto, pero bueno, tampoco podemos confiar ciegamente en nada, siempre hay que tratar de lograr que se libere la verdad, que no exista el secretismo y que la población civil pueda sentarse en las mesas de las negociaciones, así no pasan cosas a las espaldas de nadie. Y bueno, este es el video que quería hacer, muchas gracias a todos por haberlo escuchado, y bueno, si quieren ayudar a compartir, difundir, se agradece, también si dejan like, si se quieren suscribir, y ya saben, si quieren comentar, después responderé el comentario, y nos estamos viendo pronto. Chau chau. Hola a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos al canal Paz Mundial. Si has llegado hasta aquí es porque quieres que la paz en el mundo no sea ignorada, y quiero decirte que estás en el lugar correcto. Abrimos este canal para que subas el contenido que creas necesario por la paz. También trataremos temas de actualidad, pondremos en debate ideas para lograr el modelo social ideal, analizaremos el contenido que nos manden por las redes, compartiremos videos, música y mucho más. Unite a este camino para lograr la paz. La diferencia está en tus manos. Muchas gracias.